cuando Barcelona deja de ser el equipo de grandes rendimientos, Liga toma una crecida espectacular y los últimos años le posicionan como un legítimo y absoluto representante del fútbol ecuatoriano. Esta sala, no solamente esta sala, todo lo que es Liga, ¿no? Es prácticamente mi vida. Somos una familia y pienso que cuando las cosas no se dan, sufrimos todos. Los pasos han sido una bendición para este equipo. Ya para nosotros es increíble, hasta los mismos jugadores, ser segundos ya es un sentimiento negativo. Hay que concentrarte y decir ahí le voy a meter en este lado y la pelota te obedece nomás. No todos tenemos la suerte de tener a un futbolista, una leyenda en la casa, entonces eso me ayuda para mi formación. Nosotros somos de paso en la vida, pero el ser humano construye su eternidad. Y ahí me tatuó el cocodrilo yo. Por inmortalizarle algo que le ofrecí a mi padre el día que murió. Perdí a mi esposa, perdí a mi hija por mi equipo, por irme a los partidos. Entonces dije un tatuaje Liga. Tatuaje Liga, perfecto. Estaba viendo el partido de Liga cuando le ganó 7-0 a Melé en Casablanca y justo ese día mi papá falleció. Y eso ya me hizo cambiar y de ahí de lleno lo que es Liga. Liga para mí es un guerrero albo. Para mí es que sale a la cancha y da todo, que tiene el apoyo de su gente. Si uno deja de pensar, es muy difícil de jugar al fútbol.